Coahuila, no permitiremos que transiten más migrantes por Coahuila, la frontera está saturada y no vamos a provocar un caos, anunció el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, al realizar este martes la segunda visita a la caravana de migrantes centroamericanos albergados en las antiguas instalaciones de lo que fue la empresa Macesa. No está en nuestras manos el objetivo que ellos persiguen, y tampoco lo estamos promoviendo. Nosotros, en el caso del gobierno del estado, no permitiremos que transiten más migrantes por Coahuila. La frontera está saturada, y tampoco vamos a provocar un caos. Bloquearemos la entrada a Coahuila, externó, destacó. Que el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, ha hecho un gran esfuerzo en conjunto con las autoridades estatales y federales para brindarles atención a los migrantes, pero apuntó que los nigropetenses no merecen este tipo de situaciones. Mundo, construiremos un muro humano si es necesario, Trump, Coahuila, en su máxima capacidad, vamos a seguir prestando la ayuda de manera organizada. En permanente diálogo con ellos, sobre lo que se puede y lo que no se puede, el mandatario estatal dijo que en el tema de migrantes, Coahuila no solamente está a máxima capacidad, sino excedidos por el número de gente. Riquelme no descartó la posibilidad de trasladar a algún grupo de migrantes a otras fronteras. Tomaremos la decisión con el gobierno federal, que es a quien le compete. Vamos a tomar la decisión en conjunto, ya se verá. Esto no es de un día para otro y ellos lo tienen que entender, porque a veces mal informan algunos de los liderazgos que traen. Agregó que tampoco podrán cruzar el río Bravo sin ninguna situación que pueda poner en peligro su vida como ellos piensan, y aclaró que el mantenerlos en el albergue no significa que estén en un encierro como internamente se les está mal informando.